Saludamos a todos los televidentes del canal comunitario Sonson Son TV, igualmente a los oyentes de la emisora radio Sonson Son en los 14.90 de la m. Bienvenidos a un nuevo programa de al derecho, el programa del canal comunitario donde traemos especialistas en, en las leyes, en las normas, en la constitución para aclarar algunas dudas o simplemente para hablar de algunos temas que tengan que ver con la normatividad. Para el día de hoy hemos invitado al abogado egresado de la Universidad de Antioquia sede Sonson. Julián Andrés ENAO. Muchas gracias por, a, por aceptar la invitación y estar acá en el derecho, Julián. Eh, muchas gracias, Dario, por la invitación y al canal por recibirme. Y un cordial saludo a todos los televidentes y las personas que nos escuchan. Bueno, Julián, eh, les decía pues a los televidentes que el tema que hoy es eh, muy importante porque es las posesiones eh, de tierras, eh, de bienes, muebles e inmuebles. No sé, usted ahorita nos lo aclarará específicamente, pero qué tal eh, para los que no entendemos mucho de que, en qué consisten las posesiones. O ese tema de la jurisprudencia que abarca nos cuenta que, que, en qué consisten las posesiones Julián. Bueno las posesiones es un, la posesión es un modo de adquirir la propiedad que la propiedad es mmm, el derecho pues el derecho más importante del derecho civil es como el patrimonio económico entonces una propiedad debe cumplir ciertos requisitos y tiene ciertas formalidades. Por eso es que, digamos que de los bienes inmuebles que son la propiedad raíz, las casas, las fincas o los locales comerciales, entonces esas propiedades, como son bienes tan preciados, tan valiosos, eh, requieren de unas formalidades que son la escritura pública y el registro, en la oficina de registro. Entonces el que, la persona que cumpla con esos dos requisitos, que tenga la escritura y el registro de un bien, se dice que es el propietario. Las posesiones consisten en que es una persona que ha venido trabajando o ha tenido una propiedad determinada, sea mueble o inmueble. Mueble es una cosa que se puede mover, ¿cierto? Y el mueble ya son las casas, las fincas. Eh, entonces, una persona que no tiene ni la escritura ni la inscripción en registro, pero tiene cumple ciertos requisitos que establece la ley, como que lo lleva poseyendo más de 10 años. Lo lleva trabajando, cultivando, entonces puede hacer un trámite judicial para que el juez, mediante una sentencia judicial, lo declare como propietario. Entonces, ya esa decisión del juez entraría a reemplazar la escritura pública y ya se le va a registro y cumple ese requisito. Se formaliza la propiedad como tal digamos Julián que es un tema que nos compete mucho a los sonzoneños porque la extensión de nuestro municipio es muy amplia y algunos sitios específicamente de las áreas rurales no están titulados o no tienen título de posición como lo explicado usted ahorita incluso usted antes de comenzar el programa nos decía algo sobre el municipio de Sonson cuando se fundó qué tal si de pronto eso nos ayuda a entender un poco más el tema claro pues yo lo voy a contar de una manera muy informal pero eh, hay, un, hay un libro de un historiador sonzoneño, se llama Cómo se formó Sonzón, de Alonso Muñoz, que cuenta que los primeros pobladores del municipio de Sonzón fueron campesinos de Río Negro, que no tenían tierras, entonces se vinieron hacia esos territorios. Cuando llegaron y poblaron eh, pues, todo el área de Sonzón, se dieron cuenta que el título de propiedad pertenecía a una familia que se llamaba la Concesión Villegas, entonces ellos, aunque estaban acá poseyendo la tierra, tuvieron que ir a hacer unos trámites, pedir unas audiencias, que todo eso lo narra el señor Alonso Muñoz en ese libro, pero ahí prácticamente se, se dio una posesión, una posesión material, porque aunque en los documentos el legítimo propietario era otra persona que estaba en otra parte, eh, la posesión material, digamos, el trabajo, la laboriosidad y... Y las mejoras que hacían los campesinos en esas, en esas tierras también lo hicieron merecedores a que se volvieran propietarios. Entonces no es lo mismo eh, tener el título que ser poseedor. De pronto nos, nos habla un poco de la, de la diferencia entre yo tener el título de una propiedad y ser el poseedor de una propiedad, que es lo mismo o no es lo mismo. No, no es lo mismo, porque el título es la documentación pues, del, de la propiedad. Mm. Y en cambio la posesión es la tenencia material, la tenencia material de una cosa determinada. Entonces, se puede dar el caso que una persona tenga la cosa o digamos que esté trabajando en una finca, pero no tenga las escrituras ni, ni tenga el certificado de libertad y tradición que lo hace como propietario. Pero él es poseedor, que es otra calidad. Entonces, si cumple más de 10 años, la ley, la ley civil determin, eh, establece un tiempo que si una persona está en posesión material de un bien durante determinado tiempo y con unas características, entonces está facultado para solicitarle al juez que lo declare como propietario, ahí sí legítimo propietario, y en ese caso ya constituiría el título. Entonces, el, el propietario es el que tiene el título, pues los documentos, ¿cierto? Y el poseedor es una persona que no tiene mmm, los documentos que lo acreditan como el legítimo propietario. Entonces, por ejemplo, acá en Son Son, por temas de la violencia o por muchas circunstancias, aquí existe una gran informalidad respecto a la propiedad, como se lo decía, sobre todo en el área rural, incluso en el área urbana también. Entonces, para motivos de créditos, para poder hacer un negocio, se necesitan tener los papeles en regla, en orden. Y digamos que un poseedor no tiene la, esa documentación en regla, entonces necesita hacer un proceso para que lo declaren propietario por medio de una posesión. Y entonces en ese sentido ya cuando termina todo el proceso y le sale bien, quedaría con toda la documentación, tendría, tendría todo en regla, sería ya un legítimo propietario y puede hacer los negocios que desee. Eh, yo he escuchado por ahí en, en, en ocasiones a la, a la gente hablar que por ejemplo tiene una finca o tiene una casa y no, y no la está habitando porque vive en otro municipio y decide como prestársela a alguien más. Pero dice, no, yo no se la puedo prestar sin siquiera cobrarle un mínimo de arriendo, porque eso a, eh, a largo plazo sería como si yo se la estuviera regalando. Eso es cierto, si yo le deseo prestar un bien in in inmueble a una persona, le tendría que cobrar, así sea, 1.500 pesos de arriendo para que él con el tiempo no se, no se convierta en el dueño de esa propiedad. ¿Eso es cierto o es un mito? No, lo que pasa es que hay que tener claridad en, en la calidad de la calidad que tiene la persona que llega pues a habitar la propiedad. Entonces, digamos en el tema de una casa, hay personas que tienen un buen patrimonio económico, entonces tienen varias casas. Si la propiedad también tiene como unos deberes, unas obligaciones, que es que la persona tiene que estar poniéndole cuidado, tiene que pagar el impuesto predial, tiene que hacerle mejoras. Entonces, si la persona se descuida y abandona su propiedad y llega a otra persona y le hace mejoras, es el que paga el impuesto predial es el que se presenta ante la comunidad en general como si fuera el legítimo propietario entonces entonces la persona que abandonó el bien pierde la propiedad y el otro que la está sí. cuidando que se está beneficiando de ella la adquiere esa es eh, precisamente ese es el tema de la posesión pero no lo hace pues así mágicamente sino que es el juez el que lo tiene que declarar poseedor por medio de un proceso de pertenencia pero claro la persona Digamos que si alguien quiere dejar entrar a alguien a su casa, si sí es mejor que le haga o un contrato de arrendamiento o un contrato de comodato, que es un comodato, es un préstamo. Pues eh, en el lenguaje cotidiano es un préstamo y ya jurídicamente se califica como un comodato. O un, pre, eh, un contrato de arrendamiento, un comodato. Sí, que, que quede estipulado que la persona es ahí pero que reconoce dueño ajeno. Porque si la persona está ahí y se muestra ante la comunidad como el legítimo propietario, entonces así se lo hace saber a la administración de justicia y así lo van a reconocer a él. Pero eso eh, de pronto puede sonar un poco como de mala fe o ilegal. ¿En qué aspecto lo digo? Porque alguien deja su casa y de, de pronto por diferentes circunstancias no puede estar pendiente de ella o su finca y llega otra persona que puede tener la necesidad de trabajarla y tener, eh, digamos, como esa capacidad de hacerlo, porque no tiene de dónde vivir y esa casa está abandonada, etc., y, y le hace mejor, le paga el impuesto predial y todos los factores que usted nos explica, pero, digamos, que si con el tiempo se queda con la propiedad que es de otro, eso no sonaría de pronto como de muy mala fe o incluso ilegal. No, lo que pasa es que eh, con la constitución del 91 se dio un cambio en la concepción de la propiedad que se tenía. Exacto. Eh, hay un autor que se llama William Ospina, el que escribió La Franja Amarilla. Entonces él dice en un libro que se llama Para que se acabe la vaina, dice que Colombia ha tenido un régimen de propiedad de la Edad Media, del feudalismo, y que apenas recientemente se ha venido como actualizar ese régimen de propiedad con el sistema moderno que tenemos. Entonces en la Constitución del 91 se consagra un principio que se llama la función social de la propiedad. Entonces la propiedad como tal... Colombia es un, digamos que un modelo de Estado que protege la propiedad privada, pero también es un Estado social de derecho que tiene que garantizar el bienestar a las personas eh, más desfavorecidas. Entonces, en ese sentido, cuando una persona abandona su propiedad por más de 10 años, entonces la ley le permite a otra persona que le ha estado trabajando y que tiene como demostrarle eh, las mejoras y los trabajos que le ha hecho, entonces la ley le... Y la constitución le reconoce a esa persona en, por medio del principio de la función social de la propiedad de que puede ser propietario de eso. Lo que pasa es que pare, pareciese como injusto, pero también es un castigo o digamos que es la consecuencia lógica por el incumplimiento a los deberes que acarrea la propiedad. La propiedad consagra unos derechos, pero también unas obligaciones, unos deberes. Entonces el incumplimiento de esos deberes acarrea, puede acarrear a que se pierda la propiedad por vía de, la, de, una, pues, de una posesión, de una prescripción. Ulan, bueno, usted nos mencionaba que si una persona abandona 10 años su propiedad, pues puede ser de que otra persona la, la, la posea. Pero además de ese factor, ¿hay otros que, que, que implican para que una persona pierda el título de su propiedad y otra entra a poseerlo o simplemente solamente 10 años, ¿qué factores entran a, a jugar acá? Bueno, entonces la posesión como tal es un modo de adquirir la propiedad, cierto, pero entonces debe tener ciertas características, que puede, debe ser pública, pacífica y debe ser de buena fe. Entonces, si por motivos de, por diferentes motivos, una persona llega y saca al propietario de la finca, digamos por ejemplo con los grupos armados, tanto desplazamiento que hubo. Y, y, y esa misma persona que lo desplazó se, se queda poseyendo esa finca, ahí habría mala fe, hay violencia. Entonces eso es uno de los elementos que hace que no se configure la posesión. Cierto. También muchas veces se da que existe un justo título, que un justo título es de pronto una persona le compra una finca, una persona creyendo que ella es el dueño, si entonces le compras en eh, un documento privado porque de pronto no hay escrituras. Y acá en son pasaba mucho, incluso en muchas veredas, que no hay escrituras, sino que la gente compra con documentos privados o de palabra. Entonces ellos se van a trabajar a su finca tranquilamente. Porque ellos están convencidos de que le compraron el que era el propietario y que ellos tienen todo el derecho para estar ahí y que la ley los protege y luego resulta que no que el legítimo propietario era otra persona, entonces la otra persona llega a reclamar ahí. Entonces, en ese sentido, ahí es donde hay que acudir a la administración de justicia para que se resuelva porque se traba hay una, un choque de derechos. Porque el que llegó, el poseedor, es un poseedor de buena fe. Pero el propietario también, la ley tiene que protegerle su derecho de propiedad. Y ya es un litigio ahí que dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, acá por motivo de la violencia, mucha gente estuvo en posesión de una finca o de una propiedad durante cuatro años. Y por motivo de la violencia le tocó irse. De cinco, seis, siete años, pero luego volvió. Entonces, si no hay nadie en esa finca, él puede volver a retomar esa posesión que tenía. Entonces la posesión no solamente se cuenta mmm, cronológicamente, sino que puede ser ininterrumpida, se puede estar abandonando varias veces. Y la ley dice que para que se pueda adquirir una propiedad o para que se pueda adquirir un, el dominio de una cosa por medio de la posesión, se deben tener, si no tiene justo título ni tiene ningún documento, son 10 años. 10 años de posesión, entonces hay que los requisitos para solicitarle al juez que lo declare propietario. Pero si la persona lleva más de 10 años poseyendo una propiedad y la abandona durante más de 10 años, entonces la pierde. Asimismo, como se gana una posesión, de la misma manera se pierde. Julián, es un tema que usted nos lo está explicando muy sencillo, pero que parece muy complicado, ¿cierto? Por todo lo, lo, lo que implica una propiedad para una persona, ¿cierto? Lo invito a que hagamos una pausa y escuchemos a don Luis... También abogado que nos va a hablar un poco de la constitución política colombiana y ya regresamos con este importante e interesante tema. Artículo 18. Libertad de conciencia. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia. Este derecho tiene eh, su origen en que cada persona es libre de hacer y de pensar lo que le parezca, siempre y cuando no menoscabe los derechos de los demás, como hablábamos en otra ocasión. Esto de libertad de conciencia tiene mucha repercusión en lo que se refiere, por ejemplo, a la cuestión médica. Cuando un médico quiere realizar o no quiere realizar, por ejemplo, un procedimiento médico como el aborto, él puede precisamente ampararse en este derecho, en el, en el del artículo 18 de la Constitución, para negarse a practicar el aborto basado en el, el, la libertad de conciencia. Si su ética y su conciencia no le permiten realizar ese tipo de procedimientos, él está en todo su derecho y amparado en este artículo 18 de la Constitución, negarse rotundamente a practicar un aborto o una eutanasia o cualquier otro procedimiento que vaya en contra de sus creencias. Continuamos en Al Derecho y gracias a don Luis Alberto Grisales por eh, su importante información. A propósito del tema que estamos tratando el día de hoy, pero eh, Julián también le cuento que los televidentes y los oyentes nos hacen consultas a través de los diferentes medios. Tenemos los celulares del canal comunitario Sonson TV, la emisora radio Sonson y el correo electrónico. Ahí en pantalla están apareciendo esos diferentes medios con los cuales usted puede comunicarse con nosotros y hacer eh, su consulta. De pronto no tienen la capacidad de asesorarse de un abogado pero acá tenemos especialistas que gratuitamente como se diría eh, honoris causa nos están ayudando acá en el consultorio del canal comunitario son son TV, al derecho a propósito julián eh, un oyente nos pregunta qué eh, se si hacer este proceso de posesión digamos que me imagino pues que ya cumplió los requisitos que usted nos mencionaba anteriormente eh, es como muy complejo si se necesita abogados cuáles son como los trámites para ya tener el título de su propiedad. Sí, cada trámite pues ante la administración de justicia está regulado en el Código General del Proceso y el Código General del Proceso establece en general cuatro tipos de procesos, son los procesos declarativos, los procesos ejecutivos, los procesos liquidatorios y la ju jurisdicción voluntaria. Los procesos declarativos es cuando uno cree que tiene un derecho, pero entonces tiene que acudir ante la Administración de Justicia, llevarle las pruebas y después de surtir todo un trámite, el juez, después de valorar las pruebas, le, por medio de una sentencia judicial, le declara a uno la existencia del derecho. En este caso, una posesión es un proceso declarativo, porque usted la persona. Interesada en tramitar un proceso, considera de que cumple los requisitos de que ha ejercido una posesión durante más de 10 años de manera pública, pacífica e ininterrumpida, o ininterrumpidas que son los 10 años continuos, o puede ser interrumpida pero que la suma mmm, poseyó una propiedad 5 años, por diferentes circunstancias le tocó irse, a los 5 años volvió, entonces se cuenta los 5 años que tenía y cuando la retoma, se cumplen otros, todo el tiempo hasta que cumpla los 10 años. Entonces, cuando cree que cumple todos los requisitos que exige la ley, él necesariamente tiene que acudir a un abogado. Ese proceso tiene que ser con derecho de postulación. Entonces ya el abogado es el que se encarga de presentar la demanda, de hacer las publicaciones, porque hay que hacer unas publicaciones tanto en prensa como en radio, instalar una valla. Los que en el municipio son... son los que andamos en la zona urbana podemos ver que en muchas propiedades hay unos carteles grandes de vallas que dice proceso de pertenencia. Entonces es que se está tramitando un proceso de pertenencia. O sea, una persona está interesada en que se le declare propietario por medio de la figura de la posesión. Pero necesariamente sí tiene que ser ante abogado. Tiene que ser por intermedio de abogado y es el juez el que, lo declara, el que declara la posesión. Venga, aquí es algo, hago un paréntesis más como chisme a propósito de lo que usted menciona, del cartel amarillo grande que uno ve en algunas propiedades y uno, ¿para qué es eso? ¿Para qué se pone ese cartel amarillo en las propiedades? Ah, ese cartel, el cartel que se publica es... O, sí, un cartel grande. Claro. No. Es con efectos publicitarios de que la persona que crea que tiene algún derecho sobre esa propiedad, eh, ahí están todos los datos de, del proceso que se lleva, el radicado, en qué juzgado, qué juez lo está tramitando. Entonces una persona que crea que tiene algún derecho sobre esa propiedad acude inmediatamente al juzgado y pregunta qué es lo que está pasando y él puede hacerse parte en el proceso. Mm -hmm. Ya, es como de, de carácter informativo. Exacto, eso es sí de publicidad. Incluso muchas personas han logrado salvar sus propiedades gracias a esas vallas. Yo conozco un caso, pues, o me han contado varios compañeros de casos, por ejemplo, de fincas de, por, de, fincas de tierra fría de la, del municipio de Sonsón, que ahora están muy valorizadas. Entonces, personas que no cumplen los requisitos y presentan un proceso de pertenencia y el verdadero propietario es el Medellín tranquilo pensando que tiene otra persona ahí que le está trabajando y mentiras que están adelantando es un proceso de pertenencia entonces le avisan, los vecinos se dan cuenta que hay una valla ahí, llaman al propietario y le dicen, ve que es lo que está pasando tan raro venga y póngale el frente a eso porque si no le van a quitar la propiedad delicado ese asunto bueno. sí, entonces la valla cumple esa función y las publicaciones en prensa y radio también se supone que es esa, ese fin de informar y, y de llamar a todas las personas que puedan tener algún interés. Julián, eh, me surge una pregunta a partir de eso y es, eh, las personas que nos escuchan por redes son que eh, mayoritariamente son eh, campesinos de nuestro municipio, igualmente para los que viven en el área urbana, pero tienen alguna propiedad en las zonas rurales, que tengan una finca, ¿cierto? Y la trabajen, digamos, eh, no toda la finca en su contexto puede ser eh, muy extensa y el vecino de pronto mm, me corrió el lindero, ¿cierto? Eh, no sé. 10, 15, 20 metros y no se percató de que se le corrió el lindero por, por los 10 años. Entonces el otro eh, le, lo trabajó, digamos que le hizo mantenimiento, eh, todo ese tipo de cosas. ¿Eso sí es legal o es de pronto es ilegal? No, eso pasa en la realidad. Lo que pasa es que el, de, el derecho o la ley está para resolver esos conflictos. La vida en sociedad necesariamente acarrea conflictos. Eh, y el derecho es una forma, la manera institucional de resolver esos conflictos. Entonces, cuando pasan esas situaciones, hay, digamos que si la persona se da cuenta recientemente, pues no ha pasado mucho tiempo, hay el trámite que tiene que hacer, es un proceso de deslinde y amojonamiento, para que se vuelvan a aclarar cuáles son los verdaderos linderos, y que cada uno de los propietarios sepa cuál es el lindero y, que no, y, y cuál es el lindero que debe respetar. Pero si ya ha pasado mucho tiempo y la otra persona entra a reclamar, el otro ya dice que no, que así eso no fuera de él, ya lleva más de 10 años, entonces le pertenece. Muchas veces, como lo que pasa es que la posesión también es, debe ser de buena fe y debe ser con ánimo de señor y dueño. Entonces, cuando yo estoy en una propiedad, yo debo ejercer todos los actos como si yo fuera legítimo propietario. Y la comunidad como tal me debe conocer a mí. Como propietario. Entonces, si, si voy a una vereda y dice, ¿quién es el dueño de esa finca? Cualquier persona de la vereda va a decir, el dueño de esa finca es tal persona. Entonces, esa es el, la presunción de dueño. Entonces, cuando una persona se pasa el lindero y reconoce que ese no es el lindero, entonces ahí hay mala fe. Esa persona estaría actuando mal, tendría que pagarle una indemnización al vecino, ¿cierto? El que le está privando de ese terreno. Pero si la persona lo hace de buena fe, y lleva mucho tiempo ahí, entonces ya el otro si quiere recuperar su franja de tierra, tendría que reconocerle a él mejoras, se pueden eh, presentar esas situaciones. Julián, por ejemplo, usted ahorita hablaba de la violencia que vivimos en el municipio, fuertemente en algunas veredas, en otras más que, que, que en algunas en específico, por ejemplo, si una familia, digamos que no fue amenazada directamente, si ustedes no se van, eh, los matamos, por ejemplo, sino que a raíz de ese conflicto que se vivía ahí, decidieron irse. Para Medellín, para Bogotá, incluso fuera del país, y dejaron su finca abandonada por la situación de conflicto. Llegó otra familia desplazada de otra vereda, vio esa finca sola, como nos dijo usted, necesitaba dónde vivir, qué trabajar. Empezó a trabajarla, vivió ahí por 20 años, no sé, 25. Digamos que no lo hizo de mala fe, como usted nos estaba hablando. ¿Qué pasa aquí? Esa familia se fue, pero no, no fue violentada específicamente, pero digamos que la violencia sí de alguna manera ejerció para que ellos se fueran. Pero la otra familia, digamos que cumplió con, con lo que usted nos decía para la posesión. Digamos que es un choque fuerte ahí. ¿Qué haría la justicia en este caso? Entonces ahí, digamos que cuando está el periodo fuerte de violencia. Ahí la persona debe irse, entonces él se va, es por causas ajenas a su propia voluntad, entonces no se entendería como un abandono de la, de, de la propiedad. Cuando cese, digamos, ese, esa situación tan azarosa, la persona debe volver inmediatamente si está interesada en recuperar su propiedad. Si ya, digamos, que se calmó y ya, y ya la situación es más pacífica y va volviendo las cosas a su normalidad. Y la persona no vuelve, se entiende como un abandono de la, de la propiedad. Y la otra persona que llegó también necesitada y ha ejercido una posesión pacífica, de pronto preguntando de quién era esa propiedad y nadie le daba respuesta, entonces él la iba trabajando, entonces la persona la adquiere. Digamos, cuando ya cesa ese, ese suceso calamitoso y la persona no regresa, es como si estuviera abandonando la propiedad, entonces no está cumpliendo con los deberes que le acarrea la propiedad. Y la otra persona, pues. Si cumple con todos los requisitos, la puede adquirir. Julián, en el caso, por ejemplo, que, que sea como herencias, me, mmm, hago un caso en específico hipotético. Está el papá que trabajaba en la finca, vivía solo ahí, o incluso tenía la casa en el pueblo y falleció, ¿cierto? Y los hijos de pronto mmm, no tenía hijos, pues que ellos sabían que él era su papá por alguna razón X o simplemente se fueron hace mucho tiempo y no sabían nada de su papá. Entonces esa propiedad quedó sola, llegó otra persona desconociendo esta situación incluso de los hijos, y la empezó a trabajar o a habitar. Eh, después de los 10 años eh, llegaron los hijos a reclamar su derecho legítimo, entendería uno, ¿qué hacemos acá, cierto? Claro, entonces digamos, el que está ahí viviendo podía iniciar un proceso de pertenencia, para que lo declaren propietario por medio de la figura de la posesión. Y los hijos que llegan, entonces tendrían que iniciar un proceso reivindicatorio, para que le devuelvan esa propiedad a su patrimonio. Y entonces ya... Es un, el proceso reivindicativo también es un proceso declarativo porque le tiene que demostrar al juez que ellos son los legítimos dueños que ellos no han venido a, a hacerse cargo de la propiedad por causas ajenas a su voluntad por casos de fuerza mayor y, ya, ya, y ahí es el debate entonces el que cumpla con los requisitos ya el, el juez es el que decide pero entonces el que está ahí viviendo un proceso de pertenencia y el que llega a reclamar la propiedad, así sea de una herencia, un proceso reivindicatorio para volver a traer esa propiedad a su patrimonio. Julián, en el caso de que las personas, los dueños, los del título, eh, estén en alguna situación de discapacidad cognitiva, mental, que les permita como manejar adecuadamente esos bienes e incluso tener en su conciencia de que esos bienes son suyos y, y no los reclamen. Y una persona, pues si de pronto de mala fe o incluso no de, mal, de, de mala fe, eh, esté en ese bien, ¿qué pasa ahí? Ah, bueno, porque también, lo que pasa es que pueden haber varios vicios de la posesión, ¿cierto? Sí. Eh, la mala fe, la violencia o la clandestinidad. Porque digamos que una persona está viendo ahí, pero sabe quiénes son los dueños y cuando ellos llegan se esconde. Cierto, entonces el, el propietario viene y está 15 días y luego se regresa y la persona vuelve y ocupa ahí. Entonces es una posesión clandestina, o sea, no, es una posesión viciosa, no cumple con los requisitos. Mm, y también hay personas incapaces para la posesión, los que son personas, mm, los dementes y los menores de edad. Entonces esas personas no pueden, eh, digamos, ellos solicitan una... Solicitan al juez que lo declaren poseedor, pero la misma ley dice que ellos no pueden poseer, que son incapaces. Las personas que tienen que administrar bienes y si son incapaces deben hacer una solicitud para que se les nombre un curador o un administrador de bienes. Y ese administrador, incluso muchas veces, nombran a ese abogado, le dan un poder general para que administre los bienes. Y esa es la persona que lo representa y hace valer los derechos que tienen. Y un particular, viendo por ejemplo que una anciana de pronto tiene alguna enfermedad mental o degenerativa y de buena fe dice, no, vea, yo quiero administrar los bienes de, de, de tal persona, eh, se podría de esa manera hacerlo. Pero es muy riesgoso de esa manera. Lo mejor sería acudir, digamos, ante la personería o ante el juzgado de familia y solicitar que lo declaren a él como administrador o curador de bienes de esa persona. Porque él lo hace de buena intención, pero luego se puede ver involucrado, digamos, en, en la vida pasan muchas cosas, lo, se puede ver involucrado en que está vendiendo cosas ajena, que se está beneficiando de una cosa que no le pertenece. Entonces, lo mejor sería acudir frente a la institución, o si no, si tiene muchos deseos de ayudarle, entonces ir a la comisaría de familia, o a la personería, o al juzgado de familia, a ver qué le pueden asesorar, cómo lo podría hacer de una manera formal. Que no le vaya a traer inconvenientes a futuro. Julián, y en el caso de las, de las tierras o las propiedades que son del gobierno nacional del Estado y las personas, eh, digamos, que usurpan o, o se toman esas tierras donde el gobierno no hace presencia, porque hay en sitios del país que el gobierno no hace presencia de ninguna manera, y digamos, no, yo quiero trabajar esa tierra porque el gobierno, digamos, que no la está utilizando o, o por diferentes factores. Sí se puede porque son títulos del gobierno o del Estado. No, esos precisamente lo, hay ciertos bienes que están excluidos de que se puedan adquirir por posesión y los bienes públicos son unos de ellos. También sucede, por ejemplo, muchas personas que tienen un negocito a bordo de carretera, una casita, una chacita, y luego dicen que ellos no los pueden sacar de ahí, que porque ya llevan más de 10, 20, 30 años ahí que ya tienen una posesión. Pero legalmente no es así. Porque, como es un bien público, los bienes públicos son imprescriptibles, o sea, no se pueden adquirir por medio de la posesión. Y si la persona es, eh, que, se ve, que se ve mucho en las grandes ciudades, que hay terrenos a, a, a las, a las circundadas de, de las ciudades y las personas desplazadas llegan a vivir ahí porque no tienen más, aún así tampoco tienen el derecho, pues. Lo que pasa es que hay unos terrenos que están excluidos, digamos, una, o por zonas de alto riesgo. O porque son considerados bienes públicos. Entonces la persona que llega y habita y hace una construcción eh, corre el peligro de que lo puedan sacar de su misma propiedad sin reconocerle nada, porque él está construyendo un terreno que no le pertenece y que o que es de o que es de es un bien público o porque está en zona de alto riesgo. Entonces luego se le cae en la casa, pasa una tragedia y no puede reclamar que la misma persona fue la que se puso en peligro después de advertirlo. Y digamos que hay instituciones, entidades del Estado que se encargan de estar vigilantes de esas situaciones y mirar a ver cómo se pueden resolver. Pero lo principal es advertir a la persona de cuál es el estado de esa situación, de que es un bien público y que ahí no puede estar. Bueno, Julia, se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué tal si usted que se especializa en el tema, le hacemos una recomendación a todas las personas que nos ven y que nos escuchan? de que, eh, como nos decía usted, es, en el Sonson era muy común no tener el título de la propiedad y a raíz de que el municipio, digamos, que se ha valorizado las propiedades, como que la gente, digamos, que no deje pasar el más el tiempo y empiece como, vea, hay que hacer el título de mi propiedad, ¿cierto? Porque es importante. Exacto, sí, la invitación es para que las personas también se empoderen del, de, del derecho, de las leyes que tenemos, porque muchas veces no... Las vemos es como un instrumento que es para subyugarnos, solamente para causarnos mal y que no nos protege. Y precisamente hay figuras también dentro del ordenamiento jurídico que están para protegernos a nosotros y a las personas más necesitadas también. Entonces, por ejemplo, acá en Son Son, la invitación es a las personas que consideren que ya llevan más de 10 años mmm, trabajando una propiedad o viviendo en una finca que le ha hecho mejoras, que nadie ha venido a sacarlo que nadie le ha hecho presión. Lo mejor es formalizar la propiedad, porque en ese momento mmm, no tiene los documentos en regla, entonces tiene dificultades para que le hagan un préstamo o para hacer un negocio. En cambio, si mmm, está interesado y hace el esfuerzo para que le declaren como legítimo propietario podrá o vender o hacer un préstamo o incrementar su patrimonio. Entonces, digamos que las ventajas son muchas. Y también a las personas que tienen una propiedad y consideran que la han tenido abandonada, pero que no ha pasado más de 10 años, entonces inmediatamente hacer un proceso reivindicatorio para recuperar su propiedad y que no lo vayan a privar de ella. Listo, Julián, muchas gracias por estar en El Derecho y apoyar, digamos, que las dudas que tengan los televidentes y los oyentes. Gracias por aceptar la invitación y espero que no sea la última vez que esté acompañándonos acá. Claro que sí, ¿no? para mí es un gusto estar acá y además como nos enseñan en la universidad, el lema de la facultad es espíritu crítico y compromiso social, sobre todo compromiso social. Así es, Julián, muchas gracias. Y a los televidentes y oyentes, gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima misión con más temas de interés en Al Derecho.